Sin presentar ninguna prueba, Petro da discurso violento asegurando que hay un plan para matarlo o sacarlo del poder. El mandatario señaló a los medios de manipular y, asegurando que es un político comunicador alternativo, dijo que X está en manos de un nazi y que en cualquier momento podrían cerrarle su cuenta. En uno de los discursos más violentos y peligrosos que ha tenido el presidente Gustavo Petro hasta ahora, este jueves dijo sin presentar ninguna prueba que hay un supuesto plan para matarlo o sacarlo del poder en los próximos 3 meses. En el último mes, Petro se ha mostrado preocupado e indignado por la investigación que el Consejo Nacional Electoral adelanta contra su campaña y que podría terminar en un juicio político en la Cámara de Representantes. El Consejo de Estado, luego de una decisión vinculante de su sala de consulta, ratificó la autoridad del CNE para realizar la investigación. Esto podría terminar en una formulación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y contra el propio mandatario. Si el CNE concluye que hubo violación de los topes, el Congreso tendría que votar una posible destitución del cargo, algo muy lejano y que no ha pasado nunca en Colombia, ni siquiera en el gobierno Samper tras las revelaciones de los narcocasetes en el proceso 8000. Petro ya había hablado de un supuesto plan para asesinarlo, pero en ese momento puso la responsabilidad en las disidencias de Iván Mordisco y se refirió a un grupo llamado la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico. El mandatario justificó una llegada tarde a un desfile militar el pasado 20 de julio en una supuesta información de la Embajada de Estados Unidos en Colombia sobre el plan. Sin embargo, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol publicó un informe en el que se expone que tal plan, junto a un supuesto atentado contra la Corte Suprema que se iba a planear en Bogotá, haría parte de una estrategia de narcotraficantes detenidos en Estados Unidos para recibir beneficios penales a cambio de entregar información que podría terminar siendo falsa. Pasadas apenas 48 horas desde que firmó una directiva presidencial orientada a fortalecer los vínculos entre las autoridades públicas y los periodistas y medios de comunicación en el país, este jueves una vez más el presidente Gustavo Petro arremetió contra la prensa. Al hablar nuevamente de golpe de Estado y azuzar a sus bases, el mandatario reclamó por manipulación y acusó a los medios de llevarse las ganancias de la salud y el trabajo. Las declaraciones las dio el jefe de Estado desde Armenia, Quindío, donde instaló el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, hasta donde llegaron varios de sus escuderos, como el director del RTVC, Halman Morris, y Walter Rodríguez, mejor conocido Wally, influencer petrista que tuvo contratos en RTVC con el actual gobierno. En Colombia no hay sino una sola voz, la de los grandes medios de comunicación. La voz del poder del dinero y su capacidad de manipulación para que ellos sigan siendo los dueños del poder y para que el país siga siendo desigual, violento y antidemocrático. En medio de ese autoritarismo y ese caos de la violencia, ellos van llevándose las ganancias de la salud, del trabajo de los colombianos, reclamó el primer mandatario. En esa línea, alegó que los medios apuestan a la homogenización de mentes y atacó a la prensa tradicional señalándola de promover un pensamiento ideologizado. Los grandes medios se financian fundamentalmente con los grandes capitales. Son como dos visiones diferentes de Colombia, una voz unida a través del poder del dinero, que trata de manipular la conciencia popular hacia los intereses exclusivos y egoístas muchas veces de los propietarios de esos medios, y otro intento por lograr que cada ciudadano tenga una apreciación más subjetiva de diversas fuentes de la realidad, aseguró. Por otro lado, Petro U, quien dijo ser un político comunicador alternativo, aseguró que Twitter está en manos de un nazi, en referencia a Elon Musk, y que en cualquier momento podrían cerrarle su cuenta en esa red social. Por otro lado, Petro U, quien dijo ser un político comunicador alternativo, aseguró que Twitter está en manos de un nazi, en referencia a Elon Musk, y que en cualquier momento podrían cerrarle su cuenta en esa red social. Además, agregó que es precursor de las redes sociales y dijo ser el primero que las usó para hablar. Petro U se refirió al manejo que da su cuenta en X, me criticaban, que vive en el Twitter, que no gobierne desde el Twitter. Si no hubiera hablado desde las redes, Facebook primero, a mí me hubieran silenciado hace tiempo si no estaría aquí hablando. Además, acusó a los periodistas de repetir como loros la ideología de los dueños del capital en uno de los giros más peligrosos de su discurso por la interpretación que podría tener para actores violentos que respaldan su administración. No matan al periodista arrodillado. No matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital que son sus patronos. No, matan al que critica, al que devela la desnudez del poder, porque encuentra cómo a nosotros nos gobiernan desde las mafias del narcotráfico. Por ello, insistió en que hay un enorme ejercicio de manipulación mental, asegurando que no de otra forma se explica cómo un ciudadano vota y apoya la desigualdad y la violencia. Para Petro, la supuesta manipulación se da a través de una feroz concentración del contenido y del poder comunicacional en una élite pequeña muy adinerada. Desde su perspectiva, lejos de informar, en los medios no se expresa el pueblo, sino los dueños del dinero, hablando a nombre del pueblo. Según Petro, eso obedece a un enorme esfuerzo con inversiones billonarias de recursos para la manipulación de la mente en Colombia,
para que vote en contra de sus intereses y siga apoyando una maquinaria corrupta y sangrienta que nos ha conducido a ser una sociedad en vías de degradación, casi de extinción. Lo anterior contrasta por lo dicho por el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, Pedro Vaca, quien fue director de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, hasta 2020. Según Vaca, varios integrantes de la prensa han reportado, en reiteradas ocasiones, episodios contra su labor por parte de funcionarios públicos, los cuales se han venido monitoreando. De acuerdo con Petro, nunca ha querido incidir en los contenidos que se expresan en los medios de comunicación. Lo que sí queremos es que aparezca esa diversidad, esa manera plural de informar, no sesgada, no de una sola manera, no interesada, dijo. Incluso, alegó que se ha querido ocultar al presidente, silenciarlo, por parte del gran poder económico. Han querido manipular sus ideas, manipular sus frases, recortarlas, para que diga lo contrario de lo que dijo. Una tarea que todos los días hacen los grandes medios de comunicación, tratando hasta ahora, infructuosamente, de quitarle a este gobierno el apoyo popular. Ellos saben muy bien, que si lograsen quitarle el apoyo popular al gobierno, aquí habría un golpe de Estado inmediato, agregó. Por todo esto, el primer mandatario una vez más se refirió a la determinación del Consejo de Estado, que ratificó la competencia del Consejo Nacional Electoral, CNE, para investigar su campaña a nivel administrativo por presunta financiación de topes electorales. Frente a ello, insistió en que está en marcha un supuesto golpe de Estado. Es un golpe de Estado a la colombiana. Primero desaforaron al presidente que la Constitución protegía. Por encima de la Constitución allí ya hay un golpe de Estado, porque había un fuero integral al presidente que impide que cualquier instancia administrativa lo juzgue y hoy estoy siendo juzgado por una instancia administrativa ilegítima en ese papel, porque tres magistrados firmaron un concepto o un fallo, no importa, sin su competencia, quitándole el fuero constitucional al presidente, indicó. De acuerdo con el primer mandatario, se quiere instalar en la mente de los colombianos que el presidente violó la ley, y no la violó, para producir un proceso político de destitución en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Mucho dinero está corriendo detrás y no quieren que lo digamos. Incluso, al acusar a los medios de organizar el pasado paro camionero, Petro denunció que hay un intento de asesinarlo. Eso sí, no precisó quién sería el supuesto responsable. O muere el presidente o lo tumban. La orden está dada para estos tres meses. O lo asesinan o lo tumban, una de dos. No queremos más a Petro en el Palacio de Nariño. Así el pueblo haya dicho que sí. Se burlan del pueblo popular, así como el 19 de abril de 1970. Sin embargo, dijo que los ignorantes no saben lo que están desatando. A un golpe de Estado se le responde con una revolución. El pueblo movilizado de una manera generalizada, que no es una marcha más o llenar de nuevo la Plaza de Bolívar. No, es un pueblo que apunta a tener el poder y tener el poder es el poder de comunicar y no dejarse silenciar, precisó. Al azuzar nuevamente a sus bases para que se movilicen en las calles, no podemos dormirnos, dijo. El jefe de Estado dijo a las Fuerzas Armadas que la orden no es atacar a la población que protesta, a ustedes, generales. La idea del presidente constitucional de Colombia es no apuntar las armas contra el pueblo. Como dijera Simón Bolívar, el fundador de esta patria, soldado que levante el arma contra un poblador del pueblo, soldado maldito porque ensucia el uniforme. Finalmente, anunció que promoverá un proyecto de ley para que una tercera parte de lo que el Estado destina para pauta vaya a la financiación de los medios alternativos. Además, anunció que entregará un canal de televisión para las organizaciones sociales y populares de Colombia, para que se escuchen otras voces, para que la única voz que moldea al joven en su ideología no sea el del gran rico. Sin embargo, dijo que los ignorantes no saben lo que están desatando. A un golpe de Estado se le responde con una revolución. El pueblo movilizado de una manera generalizada, que no es una marcha más o llenar de nuevo la Plaza de Bolívar. No, es un pueblo que apunta a tener el poder y tener el poder es el poder de comunicar y no dejarse silenciar. Precisó, al azuzar nuevamente a sus bases para que se movilicen en las calles, no podemos dormirnos, dijo. El jefe de Estado dijo a las Fuerzas Armadas que la orden no es atacar a la población que protesta, a ustedes, generales. La idea del presidente constitucional de Colombia es no apuntar las armas contra el pueblo. Como dijera Simón Bolívar, el fundador de esta patria, soldado que levante el arma contra un poblador del pueblo, soldado maldito porque ensucia el uniforme. Finalmente, anunció que promoverá un proyecto de ley para que una tercera parte de lo que el Estado destina para pauta vaya a la financiación de los medios alternativos. Además, anunció que entregará un canal de televisión para las organizaciones sociales y populares de Colombia, para que se escuchen otras voces, para que la única voz que moldea al joven en su ideología no sea el del gran rico. En lugar de buscar fantasmas que no existen, lo invito a que se concentre en los resultados que el país espera. El Congreso de la República, como poder independiente y autónomo que es,
seguirá cumpliendo con su misión constitucional sin distraerse de su rumbo, explicó.